Una llamada que parecía común y corriente del banco, donde tiene depositado su dinero, por poco se convierte en una estafa para un andino, pues según él, durante esta llamada le dieron datos que hacía parecer que esta llamada era legal. Sin embargo, con el pasar de las preguntas, hubo unos datos que le pidieron que lo hicieron sospechar. Hace un momentico me llamó un man que se describió pues como empleado de Bancolombia. Me dijo que si ya me había llegado un correo con unos beneficios que estaba ofreciendo la entidad acerca de una devolución del 19%. Me dio mi número de cédula, mi correo, pues toda la información parecía tenerla. Y me dijo que íbamos a validar pues unos datos para hacer esa devolución, que yo tenía un saldo a favor de 800 mil pesos para devolver. Lo primero que me pidió fue la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito. Hasta ahí llegó. Pues, o sea, la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito es uno de los datos que uno no debe darle a nadie. Y entonces yo le pregunté que para qué me estaba pidiendo eso, pues que cómo se le ocurría que yo le iba a dar ese dato, que me repitiera el nombre de él para yo validar con Bancolombia si él efectivamente trabajaba para allá, y me colgó. Pero el colmo de todo esto llegó cuando esta misma persona, pocas horas después, recibió una segunda llamada con las mismas intenciones. En esta oportunidad logró grabarla. Así proceden los delincuentes. Se está haciendo la devolución a su tarjeta de crédito. Ah, claro. Ok. Sí, entiendo. Sí, 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 me entiendo. ¿Se me escucha bien? ¿Se me da bien? Sí, señor. Que están haciendo la devolución del 19% del IVA. Exactamente, sí, señor. Entonces, pues en estos momentos le voy a hacer la verificación de sus datos, la cual primero que todo su cédula me aparece acá, que es 1027. Es correcto, ¿cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, señor. Entonces en el momento lo que vamos a hacer es la validación de los datos, ¿perfecto? Claro que sí. Ok, sí, señor. Entonces a continuación, usted me indica el código bancario de la parte de atrás que se encuentra debajo de la banda magnética, por favor. ¿El código bancario? Sí, señor. ¿Uno que es de tres dígitos? Sí, exactamente, señor. Sí, ¿y por qué no mejor va a pedirle ese código a su mamá si de pronto se lo regala? Por fortuna, esta persona no fue incauta y logró detectar a tiempo las malas intenciones de esta llamada, pues estos datos normalmente no lo piden los bancos. Ponga atención usted y tampoco sea víctima de los delincuentes.